Josemi. Encantado y feliz de estar aquí. ¿Tú por aquí? Me siento aquí. Eso es. Tú me dirás. Bueno, ¿estás cómodo? Los asientos de... Mira, yo me suelo poner siempre así. De los programas de los chismes de televisión son siempre para que salgas hecho un asco. He visto entrevistas que además siempre te quejas del sillón o de la silla. Sí, porque te odian. Siempre los decoradores nos odian a los... Pero esta vez... Estamos en televisión. O estábamos, que yo estoy haciendo una excepción contigo, ¿eh? Ya lo sé. Bien. Ahora es verdad que se te oye, pero no se te ve. Mejor. ¿Pero por qué? Porque como me he operado y me he cambiado la cara... Entonces es casi mejor que no se me vea. ¿Te has retocado? ¿O no te has retocado algo? ¿Eso está grabando? Sí, eso está grabando. Ah, pues claro que me he retocado. ¿Cómo que me he retocado? ¿Pero qué te has retocado? Pero hombre, por favor, pero si tenía... Primero era bizco. Primer punto. Yo he sido bizco con un estrabismo alterno. Castroviejo, que era un oftalmólogo famosísimo que estaba en Estados Unidos, me vio en Vigo porque era amigo de mi abuelo y dijo a este niño que no lo toquen nunca porque se va a quedar viendo doble. O sea, que te quitaste... Y entonces yo, pues no me pudieron operar, pero un día fui Bueno, yo tenía manía de las gafas, como tengo manía de zapatos, como tengo manía de gafas, como tengo muchísimas manías porque soy muy mayor, entonces ya tienes que tener muchísimas manías porque si no quedas fatal. Claro. Y entonces me hacía gafas todo el rato y me dijo, a ver si usted en algún momento tiene tiempo libre para graduarse la vista. Y entonces me dijo, pero sí, entonces me gradué ese día y me dijo, pero si tiene usted cataratas, ¿cómo puede usted ver bien? Y digo, pues yo veo fenomenal. Y no veías nada. Entonces ya me fui a Álvaro Rementería y Álvaro Rementería me dijo, te opero de cataratas, te opero también del estrabismo si quieres, y dije, pero si no se me puede operar del estrabismo, y yo me te operó fenomenal. Entonces el doctor Hurtado, allí mismo en la clínica de Rementería, me operó y ahora no tengo gafas, pero claro, tenía unas bolsas brutales que se tapaban con unas gafitas pequeñitas que llevaba yo muy graciosas. Estás estupendo, José. Pero claro, como ya no se te ve, que es lo que hablábamos antes, que se te oye, mejor. Pero no se te ve... Mejor. Mira, tengo una oferta de constantemente de un canal de televisión que no me interesa nada. No me interesa, no es que no me interese el canal de televisión, no me interesa el programa, porque es un programa que a mí... Antes, cuando yo hacía televisión, cuando yo empecé a hacer la televisión con María Teresa Campos, hablabas de Carolina, de Mónaco, de tal, de cual. Ahora hablan de una... La nena de la Pantoja, que es una brutalidad. ¿Comprendes? Los chicos de mujeres, esa hombres familia, y viceversa. Esa familia, ese chico que debe ser buena persona. Estos son todos sin más y contando sus miserias. Es una cosa como se acaba el mito, se acaba todo no esto. Era Grace Kelly, era tal, era cual. Y yo un buen día dije, oye, mira, yo no tengo ninguna necesidad. Gracias a Dios, a mí la radio me encanta, yo estoy contento y feliz en mi Onda Cero, que todos los días voy, bueno, los jueves, los viernes no, los viernes yo no trabajo. Hay que recalcar si eso. Si trabajan que... los musulmanes, ¿por qué voy a trabajar yo? Ni hablar, los musulmanes no trabajan. Yo que soy católico, ¿por qué voy a trabajar el día que ellos no...? ¿Te parece? No, pues que sí, entonces, sí. Claro, entonces eso me da opción a que yo pueda viajar desde el jueves a la 1 de la tarde hasta el lunes. Y si lo puedo prolongar... ¿Y te vas a Galicia? El lunes, bueno, me voy a donde sea, a donde pueda. A Galicia me voy porque tengo que vigilar mis cosas de alguna manera, pero cada vez menos, porque cada vez uno se está haciendo más pobre y todas esas cosas, entonces todos tenemos que vigilar menos. Oye, José, yo lo primero que quiero darte es las gracias por estar aquí. Con mi equipo, conmigo. Gracias a ti, que me hace mucha ilusión. Es un placer. Gente joven, estupenda, y me parece bárbaro. Bueno, ¿tú dónde naces? Yo nazco en Vigo. O sea, eres gallego. En Vigo, de padre gallego y de madre de familia vallisoletana, ¿no? ¿Y hermanos? ¿Tienes hermanos? Hermanos, tengo dos hermanos. ¿Y qué tal te llevas con ellos? Bien. Uy.
Con el pequeño muy bien, con el otro tengo menos contacto, pero con el pequeño muy bien. O sea, tú eres... De hecho, dentro de unos días se casa un sobrino mío. Ah, muy bien. Pero que tú eres el mediano, entonces, ¿no? No, yo soy el mayor. ¿Eres el mayor? Sí, sí, yo soy el mayor. No, pero no. Unos años, o sea, ¿qué edad tenías cuando tú te fuiste a Suiza? Yo soy muy malo para la edad, ¿eh? ¿20, 10 y...? Sí, no, 20. 20, 22... No, 20 no, hombre, 20... Tú estabas... Porque tú hiciste la carrera de Derecho. La carrera de Derecho. En Madrid. No, hombre, no, 24, 25... O sea, yo te digo que estuve hace 4 o 5 años haciendo... Bueno, escribía una cosa en una revista que se llama Marbella Times, que una señora que era, se llamaba Elizabeth Coty, que era la dueña de los perfumes, había hecho una revista que se llamaba Marbella Times, y entonces me pidió que escribiese una crónica de mi vida en Madrid, etcétera. Yo la escribía en inglés y me pagaba una barbaridad de dinero, ¿sabes? Pero una barbaridad. Imagínate que en aquella época, a lo mejor en el año 72, esta señora me pagaba como, ¿qué te voy a decir yo? 400.000 pesetas de entonces, que era muchísimo dinero. Una barbaridad. Era muchísimo dinero. Sí. Y todo por escribir. O sea, tú escribías... Sí, se llamaba The Coty Column en Madrid. The Coty Column. The Coty Column en Madrid. Bueno, mira, era una tontería y yo estuve haciendo varias cosas de esas y tal. Y de repente, pues un buen día, hubo una exposición de cuadros, eso te lo puede explicar nuestro común amigo Juan Luna. Juan Luna. Sí, que las grandes casas nobiliarias españolas llevaron cuadros, yo creo que de Goya o de Velázquez, ya no me acuerdo, a Villa Favorita. A Villa Favorita. Hubo una exposición de cuadros en Villa Favorita. Y a la vuelta, y entre ellos fue la duquesa de Osuna, con un cuadro suyo. Y a la vuelta pasaron por Mónaco. Y yo era amigo, o soy amigo, de una hija suya, de la duquesa de Medina de Rioseco. Y entonces alguien leyó el Coty Column y entonces preguntó el príncipe Reiniero, ¿conoce alguien a esta persona que escribe esto? Y dijeron, sí. Y entonces había un señor al lado y dijo, necesito hablar con él en Madrid. Y se presentó un señor con su mujer en mi casa, que era el dueño de una clínica de desintoxicación, rehabilitación, celuloterapia, principalmente de celuloterapia. Se llama Biotonus, en Montreux, en el Gran Hotel Excelsior. Entonces este señor me vino a ver. Te puedes imaginar que vino un sábado y un domingo. Entonces yo lo que hice, dije, este viene con un tema de dietética y de todo esto. Yo llamé a José Luis, el restaurador, y le dije, mira, necesito que me mandes chorizo, morcilla, queso brie, todas las cosas que él hace en sus establecimientos. El pobre José Luis, que ya no vive, pero que siempre recuerdo muy cariñoso, me mandó todo a mi casa. Y entonces el señor se puso morado al mismo tiempo que me hablaba de dietética, de... O sea, que mientras que te hablaba de celuloterapia, comiendo. Yo luego, en todos esos años, me he dado innumerables sesiones de celuloterapia. Yo creo que es que toco madera, pero yo no tengo nunca nada gracias a que yo me he dado tanta celuloterapia que luego dicen que no sirve para nada, pero yo lo achaco a eso. No sé por qué. Pero una pregunta, José, ¿y por qué no quisiste ejercer como abogado? O sea, tú lo que querías era ser... Eso en la vida, por Dios. Nunca, o sea, tú estudiaste porque te lo inculcaron, porque tus padres... Pero bueno, si, no mis padres. Nada, había que hacer una carrera y había que hacer una carrera. Pero tú lo que querías ser era periodista. Yo para nada que voy a querer ser periodista, pero si yo no soy periodista. Bueno, pero entiéndeme. No, vamos a ver, primero no había facultad. No iba a ir a una escuela de periodismo, que yo creo que estaba en la Castellana. No, porque mi padre hubiera dicho, oye, mira, aquí se estudia una carrera y luego hacéis lo que os dé la gana, pero primero estudiáis una carrera. Y entonces fue así.
Sí, o sea que... Yo es que no me considero periodista, ¿eh? Yo no me considero periodista. Después de haber trabajado más de 20... No, ni creo que los periodistas me consideren a mí periodista. Esto está clarísimo. Siempre... Los periodistas tú eres periodista. Pero bueno, eso, yo me considero un comentarista, pero no un periodista. Yo no tengo esa labor de investigación, esa pregunta de ¿con quién se ha acostado usted anoche? De su casa salía una señora que me ha pasado la noche y llevaba una bolsa donde tal. Y yo cuando lo veo digo, pero bueno, ¿esto qué? ¿Es un detective privado o es un no sé qué? Entonces no lo entiendo, no lo he entendido nunca así. Y no, yo soy un comentarista. Comento las cosas y tal. Es más, empecé hablando del famoseo que me divertía y ahora ya no hablo del famoseo porque no me divierte. ¿Sabes lo que te digo? Porque se ha tomado una diatriba muy a matar al de la gallina de los huevos de oro. Porque es que en el fondo, el famoseo es una gallina de los huevos de oro. O sea, da de comer a mucha gente, ¿no? Pero por un tiempo... pequeño, porque no todo el por mundo... Por el tiempo que quieras. Porque, claro, o sea, por el tiempo que ellos lo quieran explotar. Sí. ¿Eh? Sí. Pues claro, porque si tú dices, bueno, pues es que yo ayer veía un programa de este programa de Supervivientes, ¿no? Y de repente había una gente, ¿pero quién es ese? ¿Pero de dónde ha salido? Y es que es el hijo del novio de la... hijo de la novia de uno que está... Sí. No me lo puedo creer, pero ¿qué ha hecho este personaje para estar ahí? Nada. Entonces no se valora nada eso, ¿sabes lo que eso te digo? Eso es cierto que ha cambiado. Y luego, sí, y luego, no sé si es... No se valora nada la formación de la gente, la educación. Entiendo que todos estos personajes... Los programas que han sacado ahora, que te decía antes, de Mujeres y Hombres, que ahora ya por ir ahí eres famoso. No tengo ninguna necesidad. ¿Sabes lo que te digo? Gracias a Dios, no tengo ninguna necesidad. O sea, he llegado a un punto en mi vida donde digo, pero vamos a ver, a mí, ¿qué me puede aportar todo esto? No me aporta nada. Trabajaste además con María Teresa Campos, ¿cómo fue lo de María Teresa Campos? Volviendo de Sevilla, yo venía de algo de casa de Fermín Borges, María Teresa Campos estaba en Sevilla y veníamos sentados, María Teresa y yo en la fila número uno, pero que no veníamos juntos. No veníamos juntos. Ni os conocíais tampoco. Sí, nos conocíamos porque el día de la huelga general de Felipe González, aquella huelga que hubo cuando Felipe González vinieron a cenar a mi casa, hubo unos periodistas que me dijeron, te van a cortar la cabeza porque en tu casa va a haber huelga y no sé qué. Y dijeron, no, si queréis venir a cenar a mi casa, podéis venir a cenar a mi casa. Dije, en mi casa se va a trabajar la gente como si tal cosa, no pasa nada. Entonces vinieron a cenar y me trajeron a María Teresa Campos. Me la trajo Rosa Villacastín. Que yo la conocía y tal. Me trajo a María Teresa Campos y a partir de ahí, como te digo, coincidimos en un avión de Sevilla a Madrid. Y venían el otro lado Rocío Jurado con el boxeador, con Carrasco. Pedro Carrasco. Con Pedro Carrasco, efectivamente. Y entonces ella me dijo, yo te quiero en televisión mañana. ¿Eso te lo dijo? Sí, María Teresa Campos. Yo te quiero en televisión mañana. Y le dije, ¿mañana? ¿Para qué? Y dijo, porque yo quiero verte en televisión. Y empecé la televisión. Y la verdad te puedo decir que yo he estado maravillosamente tratado por María Teresa Campos. Ha sido una amiga extraordinaria en ese sentido. Ha sido una persona... que me ha enseñado muchísimo en todo este tema, trabajé también con Terelu, que es una profesional como la copa de un pino, de verdad te lo digo, una profesional en Telemadrid, y de ahí pasé ya, bueno, radio hice también con Andrés Averasturi, porque hice también al mismo tiempo que estaba en Antena 3 de radio, que luego pasa a ser Onda Cero, estaba también en Radio Voz, porque escribía también en el grupo Voz de Galicia, La Voz de Galicia, los domingos La Última Página.
Bueno, pues yo en televisión he estado también con gente estupenda. O sea, yo no he tenido problemas. De la tele son hasta, felices, ¿no? Hasta un momento en el que me fui. ¿Pero por qué se te faltó al respeto? Me fui porque me pareció que yo no tenía que estar haciendo espectáculo con una persona que no me aportaba nada y que era bastante vulgar. Porque, claro, y entonces dije, no tengo ninguna necesidad. Yo no tengo ninguna necesidad. Tengo pagado el teléfono, tengo pagada la luz, tengo pagado el pan, que es una cosa que decimos los pobres o que dicen los pobres, ¿verdad? Y entonces no voy a caer en amarguras de mi vida bajo ningún concepto. Entonces, cuando a mí se me dice, tu madre no existe ahora ya porque se ha muerto, siempre dije que no existía y ahora el tiempo me ha dado la razón. Y digo, ahora mismo te vas por donde viniste porque el que me voy yo y no te vuelvo a ver más. Y ahora mismo no volverías, ¿no? A televisión. A la televisión no volverías. No. ¿Y has tenido ofertas? El otro día me llaman de una autonómica y tal, ¿no? Y es que en realidad es que no me interesa nada la televisión, de verdad. O sea, tendría que ser una cosa divertida al mismo tiempo. Pero si volvieras, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué programa te gustaría? No lo sé. Pero primero yo no quiero, no tendría nunca un programa. Yo sería colaborador de un programa. A mí no me interesa nada tener un programa. Esa cosa de la gente y tal. Igual. No, hombre, no me interesa nada. No me interesa nada. Yo estoy en otra guerra. Otra guerra totalmente diferente. Es un tema. Pero entonces, familiar. José, estás en la radio, estás en Onda Cero ahora mismo. Estás con la fundación. Bueno, la fundación es un tema familiar. Yo no trabajo en una fundación. Ya, bueno, que... Pero ahí no trabaja nadie, ahí no cobra nadie, ahí es otra historia. O sea, yo bastante tengo que ocuparme de mi vida, de mis cosas, de mi patrimonio y de todo eso, todo lo demás. Me puedes imaginar que me importa un bledo, ¿comprendes? Claro. Oye, yo en Onda Cero, ¿desde cuándo llevas? ¿Desde 5 años o 6 años llevas allí, en Onda Cero? Pero si soy el más antiguo. Pero si cuéntamelo, claro. Pero es que... pero en Onda Cero es el momento que empiezo en la radio. Yo empiezo en la radio en el año 1990, entre el 90 y el 91, hasta hoy. He pasado de Antena 3, pasé a Onda Cero, pero es que en el fondo era, se fusionó la Rato, todo eso. Pero yo vengo de Antena 3, pero yo no he dejado ni 3 meses... De trabajar allí. Ni 3 meses, ni 2 meses, ni 1 mes. Solamente vino un señor en cierta ocasión que me dijo, ¿cómo me gusta la tela de tu traje? A lo que tú contestaste. Se acuerda este señor, ¿verdad? Y entonces le dije, ya, pero es que este traje no te lo puedo facilitar. Y el señor le pareció tan mal que me puso en la calle. Porque esto es así. Y gracias a la mujer de José María García, que se lo cuento a Montse Fraile, pero lo quiero decir bien claro porque estas son cosas que me han pasado en la vida. La mujer de José María García me dice, pero no me puedo creer que te hayan hecho esto. Y le dije, pues me acaba de poner en la calle este señor. Y dice, ahora mismo lo voy a solucionar. Y con la misma, Montse Fraile se va a ver a Villalonga, que era presidente de Telefónica entonces, a la Gran Vía donde tenía su despacho, y al día siguiente yo estaba como si nada hubiera pasado. Oye, ¿hay algo, ¿hay algo de lo que te arrepientas? ¿O algo incluso que, ¿algo de que, lo te, que, me arrepienta? Que te ha faltado hacer? Sí, hombre, te faltan hacer 1000 cosas. Bueno, parece que te estoy matando. Todos los días, pero tampoco me quieras fusilar ahora en el paredón, oye. No, yo estoy encantado. No hay nada de lo que te arrepientas. No, yo trato de no molestar a nadie, aunque... ¿Sabes lo que pasa? Que posiblemente yo lo que creo es una cierta envidia. ¿Crees? Yo creo una cierta envidia en alguna gente. ¿En qué gente? Pues no lo sé. ¿Pero tú por qué notas sí que hay cierta envidia? Pues sí, ¿En algo lo tienes que notar? Sí.
Y fíjate que ahora ya no soy bizco, ¿eh? Carlos, entonces era bizco, sigo siendo bajito, pero eso no se puede solucionar, claro, porque es una época, la época del pelargón. O sea, es que... Oye, pero cuéntame lo de la envidia, ¿por qué crees? No, porque pero... yo creo que sí, que creas envidia, porque la gente no te conoce, o sea, hace una idea de la persona totalmente diferente, ¿no? Y que yo algunas veces soy muy tajante para muchas cosas y todo esto, pero soy yo, o sea, es que yo no, lo que no voy a hacer es ir por el mundo cambiándome como soy. Claro. Es que es así. Oye, me ha encantado charlar contigo, me lo he pasado, a mí José, también. Ya lo sabía yo cuando seamos también. Pues como una, mis amigos que me recuerden como un amigo, pero mis amigos se van a morir más o menos igual que yo al mismo tiempo. No te preocupes. Carlos, muchas gracias. De verdad.